¿Qué tal la audiencia de Prensa Libre de Casanare? Seguimos informando a todos ustedes ahora desde la marginal del Llano, donde pues los transportadores se unen, los diferentes gremios, y van a realizar una marcha, una protesta pacífica debido al alza de los combustibles que se viene registrando a nivel nacional. Vamos a hablar con la vocera de los transportadores, Mireya Bella. ¿Cómo se va a realizar esta marcha? ¿Cuál va a ser el recorrido? ¿Cuáles son los detalles? Muy buenos días. Muy buenos días. Los invito a todos los yopaleños, en ciudad en general, a Casanare y a Colombia, a que este lunes 28 de agosto a las 10 de la mañana nos unamos en una voz de protesta, una manifestación pacífica para el no alza a los combustibles, ya que el combustible forma parte de la canasta familiar. Invito a todos los yopaleños aquí, el día lunes 28 de agosto a las 10 de la mañana, con su carrito, su motico, su tractomula, su camión, a protestar en contra del alza de los combustibles. Es importante, es un sentir de una transportadora, de una ciudadana, un sentir de toda una comunidad. La hemos visto usted también en la lucha debido al cierre de la vía del Cusiana. ¿Esto también podría hacer que los combustibles en el departamento de Casanare suban? Pues desafortunadamente todos los gastos operativos de una tractomula, de un camión, de un taxi, de una buseta, el principal gasto es el del combustible, ¿sí? El de la gasolina o el de la CPM. Y hemos venido durante este periodo aumentando los niveles, aumentando el valor, el costo, y día a día ya nuestros gastos representativos ya no alcanzan, los gastos operativos, la plata no alcanza y el combustible vale mucha plata en este momento. Listo, también nos acompaña el coronel de la Reserva Activa, muy buenos días. Buenos días a todos los que ven y escuchan este importante medio de comunicación. Bueno, ¿cuál va a ser el recorrido que van a realizar ustedes? Bueno, vamos a iniciar aquí, frente al patinódromo, y vamos a terminar en el Parque Resurgimiento. Eso va a ser el día lunes 28 de agosto, a las 10 de la mañana daremos inicio, no solo en el Casanare, sino a nivel nacional. ¿Cómo afecta esto a los ser transportador en Colombia? ¿Ya no es un negocio? Mire, esto es delicado. Son tres impactos que generan el aumento de los combustibles. Uno, a la injusticia económica. Dos, al impacto del bolsillo de los colombianos. Y tres, el ataque a los más vulnerables. ¿Por qué? El primero, los transportadores se van a ver afectados porque el dinero no les va a alcanzar para hacer su trabajo, ni les va a quedar para subsistir y vivir. Dos, ataca al bolsillo de los colombianos porque la canasta familiar se ve afectada directamente proporcional que en el aumento de los combustibles. Ya los alimentos que los colombianos colocamos en nuestra mesa son menos. Las familias cada vez van a ser más afectadas en su canasta familiar y no van a tener que darles una buena alimentación a sus hijos. Y tercero, ataca también a los más vulnerables, que es el campo. El campo también se ve afectado con el aumento de los combustibles, porque las maquinarias agrícolas se mueven con combustible. El campesino trabaja con su guadaña y necesita gasolina. Su tractor necesita combustible. Su moto, en la cual se mueven las cabeceras municipales, necesita combustible. Entonces no es posible que este gobierno sea tan perverso y lleve los límites de los precios de los combustibles a como estamos ahorita. Con una excusa de que tenemos a nivel Latinoamérica el combustible más económico. Eso no lo podemos nosotros equiparar con economías más fuertes que la de nuestro país. Eso es absurdo. Es macabro lo que está haciendo el gobierno nacional. Listo. Don Alejandro Meneses de UTIPEC. Es decir que esto no solo afecta a la gente de la clase alta, sino también a la gente de la clase baja. Muy buenos días, familia de Prensa Libre. Muchas gracias por apoyar este rechazo contundente en contra del incremento de la gasolina a nivel nacional que se va a hacer este próximo 28 de agosto. Desde aquí va a arrancar la familia. Todos yopaleños estamos invitados aquí. Y le respondo la pregunta. Claro, no era para los 8.000 más ricos, como dijo el presidente Petro. Eso nos está afectando a todos. Hoy hay quejas en el campo de campesinos que no les alcanza para tanquear la guadaña, para poder trabajar en sus tierras.
Hoy hay queja en el campo que para poder sacar los productos está siendo más costoso y eso se va a ver reflejado en el mercado, porque ya el precio del flete tiene que subir. Si suben los combustibles, suben los fletes, sube, por lógica, sube la comida. Y si sube la comida, ¿quiénes son los más afectados? Todos los colombianos. Acordemos que Casanare es la cena del país, Casanare saca aquí alimentos para todo el país. Entonces todo Colombia está viendo afectado y desde aquí el Casanare, un departamento, el segundo más productor de petróleo, el primero productor de gas a nivel nacional, ¿cómo vamos a permitir eso? Rechazamos contundentemente este alza innecesario. Porque es que imagínese que el mismo presidente Petro ya nos está informando que el incremento que le está haciendo los combustibles era para plata, para pagarle a 100 mil bandidos con antecedentes penales para que no roben más a la gente. O sea, se le va a pagar a los ladrones y a los bandidos para que dejen de robar, eso no es justo. Mientras que aquí, sin irnos tan lejos, mira, aquí en Yopal, y esa es una denuncia que hago, aquí en Yopal hay mucho niño deportista que no tiene para unos tenis, que no tiene para unos guayos, que no tiene para un balón de fútbol, que no tiene para un balón de básquetbol, que no tiene para un balón de voleibol. Hay muchos deportistas sin apoyo y aquí le van a dar apoyo a los ladrones, a los bandidos que salen a delinquir. Aquí hay muy buenos estudiantes, hay niños, hay jóvenes del SENA que necesitan apoyo económico para poder seguir estudiando. No tienen. A mí se me han acercado jóvenes que no tienen apoyo para continuar. Aquí en Yopal no hay que salirnos de la casa. Desde aquí, desde Yopal, hay muchas necesidades. Y nosotros pagando una gasolina bien cara para que cojan esa plata y se la entreguen a los bandidos, eso no es justo, eso no tiene perdón de Dios. Y lo denunciamos, invitamos a todo Yopal y a todo Casanare que se ponga la mano en el corazón y que vengan aquí. Los esperamos este lunes 28 de agosto a las 10 de la mañana a decir no más subida la gasolina, no más incremento de los precios. Y no se los olvide, tener mucho cuidado el próximo 29 de octubre. El 29 de octubre es un día clave para los colombianos para decirle no más a estas políticas, a estas reformas destructivas que en lugar de construir destruyen. Ojo con la reforma laboral. Esa reforma laboral, los invito a todos los casanareños a que se la lean. Tiene un articulado exclusivo para este departamento para acabar con más de 150 mil empleos directos. Pilas Yopal, pilas Casanare. Petro va detrás de la economía de aquí del Casanare, la quiere acabar porque le da envidia llegar aquí a Yopal y ver todos estos cultivos de palma, ver todos estos cultivos de arroz, ver todo este ganado y ver la industria petrolera floreciente. Esa es la envidia que tiene este presidente. Bien, es el llamado aquí de Alejandro Meneses, representante de la UTIPEC. Ahora nos encontramos con el representante de los moteros. Buenos días, mi nombre es Ángel Nitola. En este momento represento a todos los moteros, las personas que se movilizan. Sí, se movilizan en su motico como medio de transporte, como herramienta de trabajo. En este día pues queremos hacerle la invitación a todo el gremio que se una a nosotros. Es una causa sin color político, es una causa de corazón por la soberanía, ¿no?, todo del país, del departamento, de los yopaleños, de todas las personas que nos movilizamos, que todos estamos siendo afectados. ¿Sí? En este momento tenemos un 40% más o menos del incremento de la gasolina. Contamos con el apoyo de todo el sector transportador, de todas las personas. Nuevamente le reitero, es un movimiento social, es un movimiento sin color político, donde vamos a rechazar, a hacer el rechazo del incremento y de las alzas a la gasolina. No más, porque lo que hacían los compañeros anteriormente, esto se le está dando duro al bolsillo del más pobre, del más vulnerable, ¿sí me entiende? Entonces, ¿cuáles son las garantías que daban en el plan de gobierno del presidente? No, está acabando, nos está dando duro. Anteriormente usted con cuánto llenaba su moto y ahora con cuánto. Mire, yo he tenido varias motos. En este momento tengo una moto, una Agility. Antes tenía otra moto y la llenaba de la misma y la llenaba con 8.000, 10.000 pesos. En este momento se está llenando con 18.000 y 20.000 pesos. O sea, prácticamente está un poco más doblado, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que es el mismo recorrido con el gasto incrementado en un 100%, o sea, el doble de lo normal. Entonces, ¿cuál es la idea? Rechazar, invitar a todos a rechazar de la mejor manera, de la forma más pacífica, ¿sí? Donde no estamos incitando a la violencia, estamos incitando al derecho a la protesta que tenemos por derecho constitucional. Entonces, les reitero, el lunes 28 de agosto, 10 de la mañana, no nos fallen. Yopal, Colombia nos necesita. Listo, ahora Carlos Salazar. Bueno, no solo la gasolina sube, también el diésel. Usted que pues es representante de la carga, las cargas extradimensionales. Buenos días, estimada población de Yopal, de Casanare y de Colombia. Hemos tomado la iniciativa de salir a las vías nuevamente, a manifestarnos en pro y en contra de la política pública del gobierno Petro. Rechazamos contundentemente
el alza a los combustibles. Rechazamos contundentemente que se nos esté afectando a los que trabajamos el día a día y que producimos para generar oportunidades de empleo, para generar un diario para nuestras familias, para nuestros gremios y comunidades. Hoy estamos aquí otra vez nuevamente en pie de lucha, como siempre lo hemos hecho en los diferentes gobiernos, cuando vemos que se nos afecta nuestras condiciones de vida, nuestras condiciones sociales, comerciales y empresariales. Invito a toda Colombia, así como lo han venido haciendo en otros departamentos, hoy invitamos aquí al departamento de Casanare en específico, porque aquí es donde estamos viviendo y aquí es donde estamos sufriendo los inclementes alzas del combustible mes a mes. En el gobierno de Duque, por 100 o 200 pesos, casi se destruye nuestro país y hubieron muchas afectaciones. Hoy, que llevamos 4, 5 mil pesos, 6 mil pesos, la subida de la gasolina y todos estamos siendo conformes. Invito a que despertemos, invito a todos los grupos sociales, políticos, hoy los candidatos que llegan a nuestros barrios, que llegan a nuestras comunas, que llegan a nuestras veredas, desgarrándose las vestiduras, candidatos. Aquí esto es una situación y es un llamado sin distingo de color, de raza, de color político ni de raza. Aquí esto hoy nos está afectando incluso a los mismos amigos petristas que confiaron en un momento en el gobierno Petro, que hoy ustedes mismos están sintiendo ese embate de las alzas del combustible. Aquí a todos por igual nos da hambre, aquí a todos por igual sufrimos cuando se suben los combustibles, porque si se suben los combustibles, se sube la canasta familiar, se sube el cuarto de aceite, se sube absolutamente todo. Bien, en cuanto al alza, el diésel, el ACPM también está subiendo. En este momento, gracias a las asociaciones, a la ACC y a otras asociaciones más del gobierno, del orden de, nacional, transportadores que también se unieron, que son de la parte del diésel, de la carga que se mueve en Colombia, y se han unido a este clamor del día lunes, a esta manifestación, porque también los que tenemos diésel, gasolina, todos por igual vamos a tener esa misma alza. El diésel lo van a subir y lo van a igualar al mismo precio de la gasolina. Así que invito a ustedes, compañeros transportadores, los que, repito, a diario salimos desde tempranas horas hasta tardes, horas de la noche, para poder solventar un diario para nuestras comunidades, para nuestros gremios y nuestro nivel empresarial. Por favor, no es posible, y estábamos hablando con cifras, aquí hay unas cifras muy específicas, y es que el galón de gasolina le produce a Ecopetrol 3 mil pesos para producir un galón de gasolina. ¿Por qué no lo están vendiendo ya 13 mil y 14 mil y el gobierno Petro lo quiere subir casi a 18 mil o 20 mil pesos? Ahí es donde está, en las mesas de negociación, de concertación y diálogo, que los que nos vayan a representar realmente tengan ese sentido de pertenencia y tengan ese discernimiento, esa sabiduría para saber negociar. No nos dejemos dividir, estimados transportadores, como anoche el presidente de la República se reunió con unos disque representantes del gremio amarillo, pero no llamo representantes, porque aquí cuando se inicia una lucha social y se sienta a mesas de diálogo y concertación, debe ser con las diferentes líneas de los gremios de los transportadores, no solamente negociar unos y los demás que se jodan. Y aquí al gobierno Petro le vengo a pedir el favor que nos respete y que no nos divida como comunidades y como gremios, porque en lugar de aflojar, vamos a salir es con más berraquera a luchar por nuestros intereses. Bien, entonces es el llamado de los diferentes gremios a esta invitación para marchar el lunes 11 pacíficamente en contra del alza de los combustibles en el país.